Bueno, vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo de los salmos, de los salmos de la subida, y hoy nos tocaría el Salmo 124. El Salmo 124 que comienza diciendo, es una forma bastante extraña de comenzar, a no haber estado Jehová por nosotros, y lo vuelve a repetir en el versículo 2, a no haber estado Jehová por nosotros. Este, esta es la condición para entender el Salmo, que nos va a hablar de lo que les, los, los peligros que rodean a la vida del cristiano y que Dios nos protege porque el Señor está con nosotros. Si nosotros vamos al Salmo 123, ahí dice, ten misericordia de nosotros. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Es un gran pedido de misericordia. El Salmo 124 un poco responde a eso. Bueno, el Señor está con nosotros. Si no estuviera con nosotros y si no manifestara su misericordia, la realidad que tenemos alrededor es de peligros tremendos. Y el Salmo se encarga de hablar de estos peligros que no podríamos enfrentar si no fuera por la presencia del Señor con nosotros. Recordemos, por ejemplo, la historia de David, que en esto de los peligros es el arquetipo del Antiguo Testamento. Él tuvo que, desde muy joven, enfrentarse con eh, leones y con osos, y después tuvo que enfrentar a Goliat, y la pelea contra Goliat duró hasta el final de su vida. Usted dice, no, lo venció, sí, ese día venció a Goliath, pero si usted va a 2 Samuel, el capítulo 21, va a ver que siendo viejo, todavía insistían los gigantes filisteos acosándolo y casi pierde la vida David en la lucha. Lo que quiere decir que los gigantes, el peligro estuvo siempre presente en su vida de diferente forma. Fue Goliat, fue Saúl, fue Absalón, fueron los gigantes nuevamente, como si se cerrara el arco en la vida de David. Nosotros vivimos rodeados de peligros porque estamos en una sociedad que es enemiga abierta de Dios, que busca destruir todos los valores cristianos. Quiere decir que estamos en una zona de conflicto. Y no solamente el conflicto viene a causa de la sociedad, el conflicto lo tenemos también dentro de nosotros, nuestra carne que tiende siempre hacia el mal. Y tenemos a Satanás que está detrás nuestro como estaba detrás de Job, tratando de destruir nuestra integridad. La gran lucha de, de Satanás contra Job es tratar de destruir su integridad porque el Señor le dice... Mi siervo Job es íntegro y Job tiene que decir que él va a sostener hasta el fin su integridad. Esta es una lucha que tenemos todos los cristianos. El salmista personifica todos estos peligros. ¿Y en qué los personifica? Vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió el furor contra nosotros. Y si vamos al versículo 6 dice, "Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos." Lo que quiere decir que en primer lugar, en el versículo 6 nos habla del mal como una bestia devoradora. Vivos nos habrían tragado y el versículo 6 dice que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Esta es una figura, la figura recurrente de cómo quiere, quiere Satanás devorar al cristiano. El que la revela totalmente es primera Pedro en el capítulo 5, el versículo 8, cuando dice: Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya en este salmo nos dice, mire, estamos en una sociedad que nos quiere devorar. El versículo 4 dice, entonces nos habríamos inundado de agua, sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Y eh, aquí se menciona las aguas, los torrentes, pasa lo impetuoso y también se menciona al fuego dice el vivimos entonces dice nos hubieran inundado las aguas impetuosas nos hubiera tragado como se encendió su furor contra nosotros sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente es notable que por un lado habla de un furor que se enciende, es un fuego que trata de destruirnos, y por otro lado es el agua que nos anega. Eh, nosotros sabemos que el agua y el fuego se neutralizan siempre, pero cuando se desatan unos y otros son terribles, porque el fuego deja desforesta la tierra y las deja como un erial, y el agua sabemos los problemas que trae. Ahora dice. Este, este salmo dice: hay un furor que se enciende y hay un agua que, no, agu, agua que nos inunda, que nos trata de hogar. Es lo que nosotros estamos viviendo. Y llegamos al versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió. Quiere decir que hay cazadores que tratan de cazarnos, que tratan de destruirnos eh, eh, y lo hacen en forma tramposa tratando de engañarnos en 2 Corintios el capítulo 2 versículo 11 el apóstol Pablo habla de esto y dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros porque conocemos sus maquinaciones si es estamos en medio de todos esos peligros resumiendo la imagen que utiliza el Salmo es una fiera que trata de devorarnos, el fuego que nos quiere consumir, el agua que trata de anegarnos y los lazos que están allí. Y entonces uno dice, pero ¿qué es lo que quieren destruir? El versículo 4 dice, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Y el versículo 5, hubiese entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Siempre se habla del alma. Lo que se intenta destruir es la vida espiritual del creyente. La descripción, eh, esta es una descripción terrible de los peligros que hay. Pero no nos tenemos que olvidar que empieza por un condicional. Los dos primeros versículos nos dicen, a no haber estado el Señor por nosotros, esto nos hubiera consumido. Al no haber estado el Señor por nosotros, ellos, los hombres, hubieran logrado su objetivo. Vuela la imaginación aquí. Y entonces decimos, ¿qué hubiera pasado si yo no tuviera al Señor en mi vida? ¿Qué, qué sería de mi vida sin la presencia hoy de Él acompañándome y fortaleciéndome en todas las circunstancias? Es decir, es todo un ejercicio de imaginación. Imaginemos los peligros, los enemigos, las trampas. Y yo no las podría vencer con mis propias fuerzas. Ninguno las podría vencer con sus propias fuerzas. A menos que el Señor esté con nosotros. Y esa es la misericordia del, del Señor. De ese Señor que no se duerme. Que está siempre despierto. Ese Señor. Que está siempre con nosotros. No es, no creemos en el Baal de los tiempos de Elías, que dice: gritad más alto, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. No, no hay que despertarle, ni está distraído Dios, ni hay que gritarle. Y hay que hacer todas estas cosas que muchas veces vemos a nuestro alrededor. Dios está por nosotros. Si no estuviera, todas estas cosas destruirían nuestra vida espiritual y destruirían nuestra vida. Porque son peligros tremendos los que hay en la sociedad. Y por eso el Salmo concluye en el último versículo diciendo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es decir, nuestro socorro. Está en el Señor del universo, que creó todas las cosas, el Todopoderoso, que es el que protege nuestra vida. Realmente, en las manos de Dios siempre estamos seguros. Y el Señor dice, nadie los arrebatará de mi mano. Es un salmo que termina con una grandísima, una grandísima promesa de que Dios, la misericordia de Dios, va a estar siempre con nosotros. Nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Volvemos a leer los salmos juntos. Nos toca hoy el Salmo 125, Salmo de las Subidas, que pertenece al tríptico, es el final del tríptico que empezamos con el 123. En el Salmo 123 nos dijo que la persona está hastiada del escarnio y del menosprecio de la gente que tiene alrededor. En el Salmo 124 el Señor lo libra de los peligros. Si no hubiera sido por el Señor, ¿qué pasaría conmigo? dice el salmista. Y llegamos al Salmo 125. Y el Salmo 125 es el Salmo de la Estabilidad y el Salmo de la Confianza. La Estabilidad... Que necesitamos en nuestra vida ustedes habrán visto cuando un chico empieza a caminar camina con la cabeza alta y las manitas también levantadas mirando hacia alguien que le dé seguridad y camina así porque está inseguro claro después aprende pero siempre caminar en la vida nos trae inseguridades y este salmo Habla de la estabilidad y de la seguridad que el Señor nos da. Los filósofos de la antigüedad tenían una palabra para esto. Ellos la llamaban ataraxia. La ataraxia era la paz y el equilibrio interior que el hombre necesita. Ahora vamos a comenzar con este salmo, con el versículo primero. Dice: "Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre." Bueno, ellos iban hacia Jerusalén. Y en ese camino sabían que el destino cuál era, era llegar al monte de Sión, porque en el monte de Sión estaba el templo, era el lugar que Dios había determinado para que ellos adoraran juntos. Ahora, el destino era ese monte. Ese monte es el monte donde Abraham subió para sacrificar a su hijo. Por eso, el comienzo de la historia está en ese monte. Pero ese monte cayó en poder de los jebuseos. Y después llegó David, y David venció a los jebuseos y los echó. Y allí constituyó la capital de Israel. Llegó Salomón, y Salomón edificó el templo. Ese templo después fue destruido por Nabucodonosor, que entró con sus tropas y los deshizo. Y después aparecieron Esdras y Nehemías, y en el de Esdras y Nehemías se reedifica un templo. Muy inferior al de Salomón. Cuando llegaron los romanos y llegó Herodes, Herodes hermoseó ese templo. Pero después vino Tito y lo destruyó. En ese templo caminó Jesús y ese templo fue destruido por Tito. Llegaron los musulmanes entonces y... Eh, Mahoma estuvo en ese lugar, por eso está la mezquita de Omar y la mezquita de Axa en ese lugar, porque estuvieron los musulmanes. Después fueron desalojados por los cruzados y hoy es todavía un lugar de litigio. Es decir, pasó por ese, por ese monte en 4.000 años toda la historia, toda la historia espiritual de las tres grandes religiones, ¿no? porque allí iba el judaísmo, allí fue Mahoma, allí estuvo el Señor Jesucristo. Y pasaron guerras y destrucción, pero el monte está siempre allí. El monte está inconmovible. Dios eligió ese monte y ese monte se mantiene allí. Los hombres hacen vaivenes sobre ese monte, pero el monte permanece inmutable. De ese monte a ese monte es donde se dirige en este momento el salmista. Ese monte representa para el salmista la estabilidad del hombre de fe. Por eso comienza diciendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Pasan muchas cosas, pero el monte siempre está allí. Y el versículo 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Las ciudades antiguas buscaban siempre tener un difícil acceso, en alguna forma defenderse. Eh, por ejemplo, en Édice era una ciudad edificada en un promontorio frente al mar. Era muy difícil acceder a Édice. Lo mismo sucede con, por ejemplo, Venecia. ¿Por qué la ciudad está en medio del agua? Porque la separaron de la parte sólida para defenderse. Y lo mismo pasa con la ciudad de Petra, que hay que llegar por un desfiladero, ¿por qué la pusieron allí? Y porque se defienden porque el enemigo tiene un, una sola boca de entrada y pueden defenderla mejor. Lo mismo sucede con la ciudad de Toledo, que está rodeada por en, en el meandro de un río que la rodea y deja una sola entrada. Es decir, buscaban lugares donde hubiera defensa natural. Jerusalén está rodeada de montes. Y en el Salmo se habla de los montes como la defensa que hay alrededor. ¿Y qué es lo que dice? Así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Así el Señor está. David en el Salmo 91 dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él había aprendido que la verdadera fortaleza y la verdadera fuerza y la verdadera defensa está en saber apoyarse en Dios porque Dios es inconmovible. Y entonces Él tuvo que atravesar peligros permanentemente, perseguido por Saúl, acusado por, por eh, Salomón, los filisteos, y sin embargo llega al final de su vida en victoria. ¿Por qué? Porque a pesar de los traspiés que ha tenido, el Señor ha sido inconmovible y lo ha sostenido siempre. Vamos al versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos su mano a la iniquidad. Esta es una tremenda promesa, y es una promesa dada a aquellos que confían en el Señor. Cuando hubo un hombre justo en la antigüedad, un hombre íntegro como Job, Satanás fue y lo pidió, y lo pidió para poner a prueba su integridad. Y Dios le fue permitiendo que lo tocara, pero finalmente lo libró. Satanás pidió a los discípulos también. Jesús dijo, Satanás me ha pedido, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, es decir, el ruego del Señor y el Señor los libró. No implica esto que no vamos a tener problemas. La vara de la impiedad que se menciona aquí se dice no reposará, es decir, no se quedará para siempre. En algún momento vamos a tener problemas, pero tenemos que pensar que todas estas cosas son pasajeras. ¿Por qué? Para que no se extienda, no extiendan los justos sus manos a la iniquidad, es decir, para que los justos se mantengan firmes. Por un poco de tiempo todos tenemos que pasar por problemas, pero el Señor siempre va a venir para librarnos. Y termina diciendo en el versículo 4 y 5: Mas a los que se apartan tras supervers eh, haz bien oh Jehová a los buenos, a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, pasea sobre Israel. Me está hablando de que hay un equilibrio que Dios nos da que hace que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe, que puedan pasar muchas cosas a nuestro alrededor, que muchas veces la vara de la impiedad llegue hasta nosotros, pero sabemos que eso es por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos da estabilidad. Y este tema del Salmo 125 es el mismo tema que con el que comienzan los Salmos. En el Salmo primero dice que el que sigue al Señor es aquel que es ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y cuando compara con los que están lejos de Dios, dice son como el tamo que arrebata el viento, como el polvillo que lleva el viento. Es decir, van de un lado para otro, de acuerdo a las corrientes. No hay estabilidad. Y de lo que habla este salmo es justamente de la estabilidad. El hombre, sin Dios, es un hombre ciclotínico que va moviéndose de un lado para otro. El cuadro de la estabilidad nos dice que es un árbol que ha echado raíces. Y porque ha echado raíces y se ha arraigado, crece. Y puede ser que vengan pestes y que vengan problemas, pero Él está firme porque está asentado en un Dios firme y estable. Y este salmo culmina, sí, comenzamos con los problemas del escarnio, pero llegamos al final y vemos la grandeza de un Dios que nos sostiene en todo momento. Es una roca firme en la cual podemos apoyarnos. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.